Aurora ha organizado hoy una feria de novios en la que podéis encontrar todo lo que necesitáis para tu boda. Sobre todo el viaje de novios, la luna de miel, lo más importante de este día tan especial. Irache, a ver, cuéntame qué destinos son los más demandados por los novios. Para la luna de miel, pues como he comentado antes, hay que tener en cuenta varios conceptos. Lo importante es la época del año en la que vamos a viajar. Nos situamos en el hemisferio norte y tenemos que tener en cuenta que hay muchos de los destinos que igual nos pueden apetecer, pero que están situados en el hemisferio sur con otro clima totalmente diferente. Flora se encarga de organizar toda la luna de miel, o sea, transporte, hotel, todo, el vuelo. Por supuesto, desde aquí vamos a hacer un viaje a medida. Como decimos, no hay dos parejas iguales, no hay dos viajes iguales. El destino es uno, pero la forma de vivirlo va a ser a medida de lo que el cliente quiera. Bueno, Raquel, si unos novios quieren elegir una decoración floral, ya sabemos que tienen que acudir a ti. Dinos, bueno, cuéntanos un poco cómo os organizáis, cómo trabajáis. Bueno, llevo 20 años ya trabajando en el mundo de la flor. Sobre todo trabajamos flor natural. Lo que pasa es que hay novias que piden cosas preservadas, como puede ser un ramo de flor preservada. Pero en principio la decoración floral siempre la hacemos con flor natural. Customeus es tu marca. Bueno, cuéntanos un poco sobre ella. Pues sí, os cuento. Bueno, para los que no nos conozcan, Customeus es el primer atelier de calzado de Euskadi. Nos dedicamos especialmente a calzado nupcial, calzado de novia, pero bueno, también de madrina, de invitada, todo lo que tenga que ver con las bodas. Somos especialistas en ello y hacemos zapatos personalizados. Se pueden hacer auténticas maravillas, preciosidades, pero además de eso primamos mucho la comodidad, porque también los hacemos a medida. Somos los únicos que te van a medir el largo y el ancho del pie para que el zapato sea súper cómodo. La empresa es Fotomatonía. Bueno, ¿qué hacéis? Nosotros nos dedicamos al alquiler de fotomatones con el fotocall. Es una manera divertida de hoy en día las bodas inmortalizar el momento. La gente se saca fotos, imprime al instante y se lo llevan de recuerdo. A mí la verdad es que me encanta, o sea, es algo que yo siempre, o sea, yo el día que me case voy a contrataros. Bueno, pues me llamas. Vamos. Genial. Estamos con Jennifer de Estilistas Raúl de Andreas. Bueno, cuéntanos qué hacéis hoy aquí. Bueno, pues deseando por fin que han empezado los eventos de novias después de toda la pandemia, después de que estas novias han tenido que estar con mascarilla y no pudiendo disfrutar de ese día tan especial para ellas, pues bueno, nos invitó Viajes Eroski, Explora, que se llama este centro donde estamos, para dedicarle un día especial para las novias. Somos Wedding Planners, organizamos bodas. Y bueno, nuestro objetivo siempre es que cada boda sea única, siempre conociendo a los novios, nos basamos en sus gustos y de esa forma nunca hacemos dos bodas iguales, queremos que cada boda sea especial. Organizamos la boda incluso desde cero, buscando proveedores, desde la finca, restaurante, catering, DJ, fotos, todo. También hacemos un proyecto decorativo con los novios, siempre obviamente basándonos en sus gustos. Y luego también pues lo que hacemos es estar el propio día de la boda, coordinar la boda. De esta forma lo que hacen los novios es disfrutar al máximo de ese día. FC Joyeros con Fernando. Bueno, cuéntanos un poco cuál es vuestro eslogan de la marca. Bueno, nuestro eslogan es que hacemos principalmente las joyas de encargo. Uh-huh. Es nuestra, aunque tenemos colecciones hechas permanentes, nuestra fórmula es que hacemos joyas de encargo. Vale, ¿y qué tipo de joyas? ¿Baratas, caras? De cualquier precio. Nos ajustamos al presupuesto de todos los clientes. ¿Qué te ha parecido el super evento de hoy? Me ha parecido una idea fantástica. Creo que los novios han disfrutado de todo lo que hay, tanto las marcas como los viajes que ha ofrecido Explora, como una experiencia nueva para cada uno de ellos, ya que es algo especial, ¿no? El tema de casarte y tal. Yo creo que es el sitio ideal y perfecto para poder viajar, poder conocer distintos sitios y, claro, de la mano de Explora. ¿Por qué habéis decidido venir hoy a Explora? Pues porque nos casamos el 1 de julio y es un mundo nuevo totalmente para nosotros y por tener información, ideas y... ¿Y qué os ha parecido? ¿Os ha solucionado algo? Sí. Muchas ideas, ¿no? Sí. Muchas ganas de viajar, sobre todo. La parte del viaje ha estado genial y bien, muy bien. O sea, os ha abierto nuevos horizontes, digamos, venir a Explora, ¿no? Sí, ideas y igual cosas que no le damos igual importancia o tal, pero... Pero que verdaderamente sí la tienen, porque al final cada detalle en una boda cuenta. ¿Qué te ha parecido el evento de hoy, de Explora? Muy bonito, es precioso, espectacular. Y me ha dicho un pajarito que vas a ir a... Voy a competir representando el Club del Barman de Bilbao, Vizcaya, en el Nacional, en Ciudad Real,
por cualquier coctelería acrobática. Ah, qué guay, pues mucha suerte, seguro que ganas. Eso DJs, bueno, ¿qué haces hoy aquí en Explora, en el evento de hoy? Nada, hemos venido a enseñar un poquito el material para que lo vean todos los novios y demás. Y bueno, entre ellos destaca las máquinas de chispas, un poquito las luces que tenemos y alguna novedad como las pistolas de CO2 y pistolas, bueno, bazooka de confeti. Y nada, pues un poquito enseñar el material y que vean de primera mano lo que hay. O sea, tú pones lo más importante o algo de lo más importante de una boda, la música. Eso es. Lo que hace falta para pasárselo bien. Nada, la fiesta a tope, animamos a tope, sí. ¿Qué te ha parecido, Explora? La verdad que espectacular. No me esperaba un evento así y la verdad que muy bonito. O sea, creo que es como, no vas a un sitio en el que tienes tanto proveedor que te puedes volver loco. Entonces creo que tiene como un proveedor de cada que está bien, o sea, no es intenso. Sí, que al final igual esa variedad te hace irte un poco de lo que verdaderamente estás buscando. No, al final muchas veces acumulas tarjetas, claro. Llegas a casa, te pones y dices, es que tengo 20 tarjetas y no me acuerdo ni cuál es cuál, entonces está bien. ¿Cuál es la fecha de la boda? 1 de julio del 23. Ah, bueno, todavía tienes tiempo. Pero bueno, ya sabemos que Explora te ha solucionado un poquito, ¿no? De hecho, la luna de miel la cogeremos con ellos. ¿Sí? O sea que ¿A dónde vais a ir? Nueva York y Costa Rica. ¡Oh, qué guay! ¡Qué envidia sana!